¿Qué hora es? ¡Hora de jugar! El viento da mucho miedo. Estaremos bien, lo prometo. El viento parará. Eso creo. ¡Catnap! ¡Porfa! ¡Ayúdanos a dormir, Catnap! ¡Lo necesitamos, Catnap! ¡Ayúdanos! ¡Dormir! Todos conocen a Huggy Wuggy y Poppy Playtime, pero ¿es seguro el último juguete de Playtime Co. para sus hijos? Lo que acaban de ver es lo nuevo de Playtime Co., las criaturas sonrientes, una caricatura especial para conmemorar la salida de los juguetes del mismo nombre. Pero ahora ambas enfrentan la polémica debido a la inclusión de un miembro de su elenco. Este es Catnap. Y como los otros juguetes de la línea, solo tiras de la cola y parece bastante inocente. Aún así, padres de todo el país reportan que sus hijos están teniendo extrañas y a veces violentas pesadillas. Y a su lado, un pequeño, sonriente, muñeco de Catnap. Ahora, con la controversia en alza, Playtime Co. anunció que retirará todos los juguetes de Catnap de la línea Criaturas Sonrientes. Y ya han quitado su imagen de todo material promocional. Pero, ¿con el daño causado, podrá desaparecer así de fácil? La causa exacta de estos incidentes es desconocida, pero solo una cosa parece ser evidente aquí. Sus hijos no están seguros con Catnap. Bien, señora Harper, por favor explíqueme lo que pasó. Con detalle. Bueno, como cada noche, los niños se fueron a dormir. Era pacífico, silencioso. Catnap puso el humo rojo en el cuarto. Y de repente se oye un grito. Las pesadillas pasan, lo sé, pero esto... O sea, pupilas dilatadas, labios temblorosos, ojos moviéndose a cada lado y, le juro, tocando su mano, sentía su sangre ardiendo debajo de su piel. Ella vio algo, algo horrible. Ella... No, lo siento. No fue mi intención. Señora Harper, le daremos el mejor tratamiento posible. Se lo prometo. Pero esto es importante. ¿Marie describió lo que vio? Sí. Dijo que un monstruo, dijo que era incoloro, Dios. Sentía su corazón latiendo con fuerza. Para ella estaba ahí. Y sus movimientos eran salvajes. Brazos agitados, piernas pateando. Yo quería hablar con ella, ver cómo le va. Yo solo creo que de verdad necesito escuchar su voz. Eso no es recomendable, señora Harper. Hay muchas complicaciones que resolver en este momento. Pero los signos vitales son normales y seguiremos monitoreándola. Estará bien. Bueno, perdón si no me conformo con eso. ¡Solo tráeme a mi pequeña niña! Hola, mi nombre es Elliot Lupe. Cuando ves el mundo de hoy, ¿crees que necesita más que todo? Le pregunté a muchos. Dinero, no tengo suficiente. Entendimiento, nunca lo tengo. Fe, el hombre común la ha perdido. Cada respuesta era diferente.
y quizá podía haber cierta verdad en cada una, pero creo que les faltaba algo. Algo sencillo. Verán, ninguna de ellas podía crear una sonrisa. Una sonrisa es esperanza. Una sonrisa es amor. Una sonrisa es comprensiva. Y no hay nada más gratificante para mi alma que ser la razón de la sonrisa de los niños. Ser la chispa que enciende sus sueños y esperanzas. Porque solo con sueños y esperanzas podemos crear un mundo mejor. Uno donde nuestros niños no tengan por qué temer. Uno donde estén protegidos. Porque claro, esta compañía y sus juguetes no significan nada sin ellos. Estos niños merecen sonreír, merecen amar y también merecen un hogar. Por eso es que con un enorme placer, como fundador de Playtime Co., les presento... La guardería, nuestro propio orfanato interior. Pero no es solo eso. Es una escuela, un patio, un lugar al que pertenecer. Nuestro propio ecosistema debajo de la superficie. Cada centímetro y detalle dedicado a la sonrisa de los niños. Sus profesores y consejeros, madres y padres, hasta que llegue el día que puedan ver eso en ustedes. La guardería traerá felicidad, inspiración y sonrisas a todos quienes entren por sus puertas. ¿Qué le da sentido a la vida sino una sonrisa? Trágicas noticias esta mañana a las 9.45 am. Las autoridades locales informaron que se encontró el cuerpo de un niño en la finca del fallecido Elliot Ludwig, el aclamado fabricante de juguetes y fundador de la Playtime Company. En este momento, la identidad del niño aún es desconocida. La víctima fue encontrada en el dormitorio en una bolsa de lona grande. Los oficiales en la escena informan que los restos parecen haber sido profanados. Tanto órganos como huesos importantes del cadáver faltaban en el cuerpo de la víctima. Se desconoce en este momento si esta extracción fue efectivamente la causa de muerte. A pesar de las afirmaciones de Playtime sobre la inocencia de Ludwig, muchos creen que su naturaleza solitaria y misteriosa mostrada en las décadas anteriores dan mucho de qué pensar. Cuando se les preguntó, los vecinos de Ludwig indicaron que a menudo regresaba a su casa en horas extrañas de la noche y se marchaba antes del amanecer. Mientras que algunos creían que estaba enfermo, otros creían que... No te muevas. Quédate quieto. Parece que Playtime Co. piensa mantener el nombre de Elliot Ludwig dentro de su marca pese a todo. Lo que es seguro es que una gran batalla legal se aproxima. Entras aquí, matas y asesinas, saqueas y destruyes. Tu presencia fue exigida hace 10 años y no apareciste. 8-8-1995. Se suponía que debías estar aquí. ¿Por qué no estabas aquí? Te perdiste. La fiesta. No tienes derecho a estar aquí. 8-8-1995.
1995. Despierta. 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 Saludos empleados y bienvenidos a su primer día aquí en Playtime. Estamos seguros de que en los próximos días hallarán a su nueva familia tan cariñosa y comprensiva como la suya. Siéntete libre de pasear por los pasillos. Ven con nosotros para almorzar u observa a nuestros hijos jugar y aprender a su gusto. Únete a los innovadores donde los límites de la ciencia se amplían. O sé uno de los consejeros de la guardería cuya diligencia y cuidado por nuestros niños ayudarán a crear un futuro mejor. Ya lo verán. Ahora, tú tienes tu parte en ese futuro, así que si regresas mañana sintiéndote infeliz por dónde estás o por lo que hiciste, no te preocupes, porque tu supervisor está aquí y feliz de escucharte. Y si regresas años más tarde, incapaz de tolerar lo que te dice tu conciencia, descendiendo a la oscuridad y al polvo, descubriendo que todo lo que te espera son horrores incomprensibles, cada uno hambriento de tu regreso, ansioso de poder encontrarte, quizás te sonrían desde una sombra, con la boca llena de dientes, carne y plástico, observando y esperando pacientemente su turno para recibir una cálida bienvenida. O tal vez no te darán el tiempo para descubrir tu lugar en el mundo que dejaste. Un mundo que ahora es suyo. Bienvenido a casa. El sujeto está estable. Designado 1-3-2-2. Abnormalidades neuronales claras detectadas en su última revisión. A pesar de ser irregular, lo extrajimos de Hogar Dulce Hogar antes de apagar las luces para probar. ¿Qué le haces a mi amigo? ¿Qué haces despierto? ¿Cómo entraste aquí? ¿Kevin está enfermo? ¿Por qué te lo llevaste? Sí. Kevin está muy enfermo. Demasiado enfermo. Queremos que se mejore, pero solo va a mejorarse si lo llevamos a donde podemos darle el cuidado apropiado y si descansa apropiadamente. ¿Crees que se va a mejorar? Así será. Somos buenos en lo que hacemos, hijo. Prestamos atención en la escuela, aprendimos y dormimos cuando lo necesitábamos. Como tú lo necesitas ahora, diría yo. Vamos, volvamos a tu cama. Okay. Fue un placer conocerte, Joseph. Y te prometo, tu amigo estará bien. Cuando vuelvas a verlo, nunca habrá estado mejor. Ah, parece que están todos. Pues claro, nunca se perderían esto. ¿Quién es, señorita Brooks? ¿Quién se va? Esta semana, el Dr. White seleccionó a nuestro querido Samuel Lee. Ahora, antes de que se vaya, démosle una última despedida a Sam. ¿Listos? Conmigo. 1, 2, 3. ¡Adiós! ¿Y los niños? Por favor, dime dónde están. ¿Están en el mismo lugar que los empleados? ¡No! ¿Están a salvo? ¡Sí! ¿Puedo verlos? ¡No! Y eso fue todo. No me dijo nada más.
¡Los mataría a todos! Estúpido elevador de porquería. ¿Pasa algo, Rich? Nada, nada. Entreguemos este cargamento y vámonos. Hola, mi nombre es Elliot Ludwig. Cuando ves el mundo... No eres fanático de este lugar, ¿verdad? No, nunca me gustó la idea. Digo, ¿no te parece que los niños merecen un poco de luz de verdad en vez de tantos focos y cielos pintados? Además, no podemos ni siquiera hablar con los niños. ¿No es eso? Perdón, Stuart. ¿Perdón? Ese no es el Rich que conozco. Bueno, trato de no ser tan gruñón todo el tiempo. Mi esposa dice que soy un amor, pero que debo controlar mi temperamento. Así que lo hago por ella. No eres como el resto, Rich. Eres un sincericida. Pero siempre me ha gustado eso de ti. ¿Sí? Eres de los pocos. ¿Sabes, Rich? Con mi jubilación acercándose... Me han estado presionando mucho para que elija mi reemplazo. Estaba pensando en dártelo a ti. ¿De verdad? De verdad. Nada oficial todavía. Pero creo que hay un tipo decente detrás de toda esa terquedad. Un hombre honesto y trabajador. Si es que tengo razón, diría que tus posibilidades son buenas. Wow, yo... No sé qué decir. Solo que me alegra que no todo el mundo me odie aquí. No todos, Rich. No todos. Ok. Este es Catnap. Experimento número 1188. ¿Cuál era su nombre real? Ah, ok. Hola, Eteo. ¿Cómo te va, campeón? Normalmente el Dr. Soya se encarga de estas cosas, pero... no está, digamos. Así que aquí me tienes hasta reemplazarlo. Primero, bien hecho. Oficialmente ya son 4 años en tu nuevo cuerpo. Y en serio progresaste mucho, pequeño. Me comentaron que cuando tú y las criaturas sonrientes, o sea, Dog Day, Piggy Pig y bla bla bla, se sumaron a la guardería, tú no te estabas llevando tan bien con ellos como el resto. Pero mírate ahora, los niños te aman. Y ese humo rojo, digo, es fantástico, ¿no crees? ¿Su voz sigue sonando así? Teo, nadie te va a salvar. Tú perteneces en esta prisión. Te dejaremos salir de vez en cuando a la guardería, pero tú vives aquí. Y el prototipo, él está en los laboratorios. Esta es tu vida ahora. Acostúmbrate. El siguiente mensaje es para todos los empleados de Playtime Co. A las 11:01 a.m., hora oriental, se presentó una criatura hostil no identificada dentro de las instalaciones. El personal debe seguir los protocolos de evacuación de emergencia inmediatamente. Abandone objetos personales. No interactúe con ningún individuo hostil. Si no encuentra una salida, refúgiese en una zona oculta. Use mantas o almohadas para cubrir su cuerpo y permanezca en silencio. No mire por ninguna ventana. No abra puertas a nadie. No haga contacto visual con... Thank you.
señor y señora Hartman. ¡Entren! Por favor, tomen asiento. ¿Cómo estuvo el teleférico? Fue inesperado. El discurso del señor Ludwig fue... Bueno, estamos seguros de que son el orfanato indicado. Es un lugar mágico. Me sentí como en casa desde el momento en que entré. Cuando abres esa puerta por primera vez, ya lo sabes. Nunca te irás. Es como encontrar un hogar cuando eres niño y siempre pensar en él cuando quieres sentirte feliz. Entiendo que quieren darle a Jeremy ese hogar. Sí, y nos gustaría adoptar. Ah, asombroso. Serán perfectos para... Oh. ¿Qué pasa? Bueno, parece que ha... habido complicaciones. ¿Complicaciones? ¿Qué tipo de complicaciones? No lo sé. El formulario dice experimentando. Oh, wow. ¿Qué significa eso? Díganos, ¿qué significa eso? Señorita Graeber, merecemos mejor explicación que esa, ¿no cree? Usted está a cargo de todo esto. ¿Cómo es posible que no lo sepa? ¿Y por qué nos estamos enterando de esto ahora? Yo no puedo. Lo siento. Registro 24459. Asunto, experimento 1006. El prototipo. Siempre terco y silencioso, como en cada sesión. Aún así, sigo descubriendo nueva información. El descubrimiento de hoy. Fin del registro. ¿Ya estás listo para hablar? Ya tengo una pregunta. Adelante. ¿Acaso sientes algo? Ah, ¿a qué refiere tu pregunta exactamente? Nos pegas, golpeas, cortas nuestra carne. ¿Lo sientes? Hay un secreto en tu interior, 1006, con un valor inconmensurable. Corto, clavo y quemo por él. Y cada sesión estoy más cerca. Puedes hablar o no, pelear o ceder. Igualmente aprendo algo nuevo sobre ti cada día. Y me emociona. Gracias. ¿Me agradeces? Por supuesto. Aprendo algo nuevo sobre ti cada día. Soy Bubba Bubbafan. Oye, te recuerdo. Los elefantes siempre recordamos. ¿Quieres saber qué recuerdo sobre ti? ¡Hola! ¡Soy Kicken Chicken! ¿Quieres salir a jugar? ¡Afuera se ve súper chido! Yo... nunca había estado afuera. ¿Me vienes a buscar? Tengo miedo. Por aquí, sígueme. Yo saldré primero. ¡Riquísimo! ¿Elefante se ha buscado? ¡Miau!
sigo con hambre. ¡Hey! ¿Qué te parece si tú y yo somos amigos? ¡Hola! ¡Soy Piggy Pig! ¡A comer! Perdida un largo tiempo. Por favor, llévame contigo esta vez. No me abandonarás, ¿no? Hola, soy Crafticón. ¿Me ayudas a pintar? Gracias. Ahora, ¿me pasas el rojo? Más rojo, por favor. ¿No hay? Pero no se pudo acabar. ¡Me lo estás ocultando! Yo lo sé. ¡Dámelo! ¡Eso está mucho mejor! Dog Day dice... ¡Atrapa! ¡Ve, ve! ¡Tan lejos como puedas! ¿Por qué te quedaste ahí? No puedes estar aquí. Debes irte. Un abrazo al día aleja a los monstruos. Dos abrazos al día hacen una linda vida. Abrazos para siempre, abrazos sin parar. Te abrazaré hasta que explotes. Hola, estudiantes. Búsquennos a mis hermanas y a mí para aprender cosas de todas las materias. Presiona mi botón para aprender de anatomía. ¿Sabían que hay más de 96,000 kilómetros de vasos sanguíneos en el cuerpo humano? Para comparar, una vuelta entera a la Tierra son 40,000 kilómetros. El hueso más pequeño del cuerpo es el estribo en tu oído. Pero si se daña, podrías perder la audición. ¿Quieres aprender más sobre los órganos? Presta atención en clases. ¡Hola! ¡Soy Kicken Chicken! ¿Quieres salir a jugar? ¡Hola! ¡Soy Bobby Berghag! ¿Sabes cuánto te amo? Dog Day dice... ¡Atrapa! ¡Hola! ¡Soy Piggy Piggy! ¡A comer! ¡Soy Hoppy Hopscotch! ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? ¡Hola! ¡Soy Crafticón! ¿Me ayudas a pintar?